Nadie está exento de una situación como la que vamos a tratar. Exactamente, justamente por eso planteaba de esta forma el tema, ¿no? Porque vamos a hablar de un trabajador que ha sido despedido durante la pandemia y además la empresa, según tengo entendido, adujo que esta persona robó, ¿no? Para excusarse de pagar la indemnización. Contanos un poco cómo es esta historia y en qué se encuentra y cómo se encuentra el trámite judicial. Bueno, Bosco, bien definís el tema. Concretamente a mi cliente lo acusan de haber perpetrado un hecho de hurto, concretamente, dentro de las instalaciones de un reconocido supermercado de la ciudad de Córdoba, de haberse producido el hurto de alrededor de 3 kilos de carne en circunstancias que cuando él estaba saliendo de su trabajo y bueno, desde allí se produjo toda una situación irregular por parte de la patronal que derivó luego en una denuncia penal y finalmente en el despido de mi representante. Vos, correctamente, Martín, circunstanciaste este hecho en la pandemia. Yo, a modo previo, te tengo que decir que he vivenciado como letrada muchas circunstancias con relación a los obreros de despidos con causa injustificados, arbitrarios, injuriantes, durante la pandemia. Es como que la pandemia, como muchos lo refieren, ha traído también estas cosas, ¿no? Bueno, este es un hecho que se enmarca dentro de esa situación. Es decir, daría la impresión de que ese momento fue el fin de las leyes, ¿no? La paralización de las leyes. Así cada uno hacía lo que quería, ¿no? Sí, yo creo que un poco llevado por la necesidad, otro tanto por el momento en que estábamos viviendo y también otro tanto por el abuso de poder. En este caso, la patronal, que es un supermercadista que presenta en ese momento una relación de poder importante, porque es la patronal, es quien dirige, tiene el poder de corrección, disciplinario, tiene el poder sobre la empresa, cuando entiende, de modo falso, por supuesto, como lo he planteado en la demanda, de que mi representado había producido, llevado adelante ese hurto, lejos de llamar a la autoridad policial de inmediato, lo secuestró, le produjo una detención ilegal en el fondo de sus instalaciones, con su propio personal de seguridad y también con personal de la empresa, es decir, a puro poder, y una vez que lo retuvieron ilegalmente, procedieron a quitarle de forma ilegal, apremiante, todas sus pertenencias, que finalmente nada de eso se encontró, y a llamar con posterioridad a esa forma de secuestro a la policía, que finalmente, bueno, lo llevó a la unidad judicial y lo procedió de forma, nosotros hemos denunciado, ilegal, a Doctora, efectuarle la imputación pertinente. y en definitiva, digo, ¿hubo alguna denuncia por parte de la empresa por este supuesto hecho? ¿La justicia avanzó? ¿No se comprobó nada? ¿Qué pasó con eso puntualmente? Bueno, en este marco irregular de detención que de forma particular, a modo del lejano oeste y de la ley del talión, efectuó primeramente la empresa, después que vino la policía al lugar que arribó, él, por supuesto, se inició la denuncia por parte de la empresa de oficio, es decir, en este caso de hurto. Frente al llamado de la empresa, actúa de oficio, se pone en pie de la acción penal, pero esta acción nunca se llevó adelante, está prescripta en este momento y nunca avanzó. Es decir, que la patronal nada hubo probado esta situación, más que probar que actuó abusivamente y con una detención ilegal. Bueno, en Se definitiva, trataba. digo, en definitiva, al no comprobarse ningún hecho delictivo, claramente esto ya es un despido arbitrario con todos los atenuantes que viene planteando usted, ¿no? Que son realmente graves, como es una detención ilegal.
Sí, más allá de que la acción por la justicia penal esté prescripta o no, que eso es un derecho constitucional de que las acciones deben prescribir por una cuestión de la paz social, que no puede existir la acción en pie de guerra para siempre, lo real y cierto es que a mi cliente le rige desde el principio, el subyace en toda persona el principio de inocencia. Y más en un obrero calificado con una antigüedad de casi 10 años, de 10 años concretamente. Es muy importante hacer hincapié en esto porque mi cliente, que prestó tareas durante 10 años para la patronal de forma ininterrumpida, sin ningún tipo de problema, sin haber existido ningún tipo de sanciones e irregularidades durante su relación laboral, fue repentinamente acechado por la patronal con una causal absolutamente absurda e inventada y luego despedido con el solo objeto, por supuesto, de liberarse de las indemnizaciones laborales que a él legítimamente le corresponderían frente a un despido. Y en definitiva, ¿cómo está la causa ahora, doctora? Bueno, en este momento estamos ante la justicia laboral por comenzar a producir la prueba en este sentido. Yo concretamente le he pedido al juez laboral que perite las cajas registradoras para determinar qué mercadería la venta de las mercaderías ese día. Mi cliente en ese momento había comprado una carne y estaba en las cajas registradoras cuando se retiraba. A él se le fue sustraído junto con esa detención el ticket de la compra de esa carne y también concretamente el producto. Sospechosamente, eso desapareció. Es decir, fue toda una detención absolutamente ilegal por parte de la patronal, que no tiene ningún tipo de imperio para actuar por mano propia. Bueno, veremos entonces cómo continúa esta investigación, cómo continúa esta historia para que Sí. efectivamente este trabajador pueda encontrar justicia y por supuesto que sea indemnizado su trabajo como corresponde. ¿Cómo es la vida de este trabajador ahora? Porque ya entiendo, han pasado unos 2 o 3 años de esta situación. Mire, Martín, usted tocó un tema muy importante porque él después de este despido, de haber sido un trabajador en relación de dependencia y gozar de la estabilidad que conlleva tener un empleo formal, ha pasado justamente a todo lo opuesto, a ser un changarín, llevar una vida absolutamente en la informalidad, en la precariedad. Incluso me comenta de que como él vive cerca de estos súperes, de estos supermercados, cuando él transita por esos lugares, a él le gritan improperio, lo llaman ladrón. Así que es una situación muy vejatoria para él, que justamente en la demanda que hemos iniciado, por despido injustificado, por despido arbitrario, hemos comprendido además de los rubros tarifados que comprende la ley de contrato de trabajo, porque hay que decir que los despidos están tarifados, no es una indemnización que está dentro de lo que es el Código Civil, sino de la ley de contrato de trabajo, le hemos solicitado al juez la indemnización por daño moral, esta que refiere el artículo, bueno, el 1741 del Código Civil, porque por supuesto este tipo de despido no es un despido común, es un despido injuriante, es un despido vejatorio, que cala en lo más profundo del ser humano, porque el trabajo al ser humano lo dignifica, y esta forma de despido lo arroja a una suerte de estado de desmoralización. Y realmente es muy denigrante para el espíritu del ser humano. Así que le hemos pedido concretamente que además de la indemnización en materia laboral, sea indemnizado desde la perspectiva del daño moral del Código Civil. Muy bien, doctora, vamos a seguir el caso, como también vamos a seguir todos los otros casos que nos cuenta semana a semana, súper interesante y por supuesto, si están del otro lado y han vivido una situación similar y nunca han hecho una demanda o un reclamo, bueno, aquí la doctora Marina Romano, por supuesto, está para escuchar a todos. Doctora, gracias como siempre por compartir este espacio con nosotros aquí en Canal 20.
Un placer, gracias. Hasta luego. Allí pasaba la doctora Marina Romano con un caso más.